tiene que hacer reflexionar, en primer lugar, porque estamos perdiendo una batalla importante contra la sinrazón, contra la violencia y contra la muerte. Creo que son ya 52 víctimas este año, ya superamos al total de las víctimas del año 2018 y estamos hablando de asesinatos. De asesinatos que, como todos los asesinatos, evidentemente no tienen ninguna justificación, pero que se vienen repitiendo año tras año. Es una cuestión que como sociedad debemos reflexionar. Ninguna muerte puede tener ningún tipo de justificación y mucho menos lo que está sucediendo contra la mujer. Yo como hombre creo que no soy quien debería estar hablando hoy y por eso las concejalas del Ayuntamiento de Peralta son las que van a hablar y las que van a tener el protagonismo. Sería elegido por los organismos internacionales, asociaciones activistas de mujeres y gobiernos para reunir fuerzas, alzar la voz y recordar a la sociedad la gravedad del problema de la violencia de género. Esta fecha pretende hacer reflexionar en las diferentes formas en las que se manifiesta este tipo de violencia contra las mujeres del mundo entero, así como en la impunidad de los autores en muchos de los casos y en los sistemas de prevención y actuación. Además, también es un momento especial para homenajear a las víctimas de esta lacra y celebrar los avances conseguidos en materia legislativa, social y cultural. ¿Por qué es este día? La elección de la fecha se remonta a un evento histórico. El 25 de noviembre de 1960, las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa fueron asesinadas en República Dominicana por la policía secreta del dictador Rafael Trujillo. El revuelo y la conmoción social por este trágico suceso marcó el comienzo del fin de la era trujillista, un régimen que perdió también el apoyo de la Iglesia Católica, según indica el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. Las hermanas Mirabal fueron en la lucha por la libertad y a pesar que dos de ellas, Minerva y María Teresa, fueron víctimas de abusos sexuales y fueron encarceladas, nunca dejaron de combatir por sus ideas y por la democracia. Las dos hermanas, sus maridos y otros activistas del movimiento fueron condenados a más de 3 años de prisión, aunque ellas fueron liberadas meses después debido a las presiones internacionales. Las hermanas retomaron enseguida sus actividades clandestinas y Trujillo reanudó su particular caza de brujas. Ordenó al general Pupo Román preparar un plan para hacer desaparecer definitivamente a las tres mujeres, una emboscada que finalmente tuvo lugar el 25 de noviembre de 1960. Cada 25 de noviembre las concentraciones, manifestaciones y declaraciones recuerdan no solo las consecuencias, sino los orígenes, las causas y los mecanismos de perpetuación de las violencias hacia las mujeres. Hemos avanzado en identificar la complejidad de todos los tipos de violencia que sufren las mujeres en diferentes ámbitos de sus vidas. Hemos trabajado conjuntamente para profundizar en su conceptualización, en nombrar e identificar todas las manifestaciones de violencias sexistas. Hemos insistido en visibilizar las desigualdades entre mujeres y hombres como una de las más persistentes violaciones de los derechos humanos que afectan a la mitad de la población mundial y hemos salido a la calle a denunciarlas. Estos últimos años, de manera especial, hemos podido evidenciar la capacidad de movilización de los movimientos feministas que han generado la adhesión de sus reivindicaciones de miles de mujeres. Las plazas se han llenado de gritos de protesta ante la persistencia de las violencias hacia las mujeres y en gestos de solidaridad a aquellas mujeres que han enfrentado estas situaciones. Hemos andado un largo camino y aún nos queda mucho por andar. Durante este recorrido han sido muchos los hombres que se han ido incorporando a las reivindicaciones de igualdad. Por ello, este 25 de noviembre queremos hacer un llamamiento de forma especial a los hombres. No solo a que continúen movilizándose, sino, sobre todo, a que se muevan. Que se muevan de las posiciones de complicidad ante diferentes violencias hacia las mujeres. Que se muevan y avancen en la renuncia de los privilegios heredados. Que se muevan de posiciones de poder que reproducen asimetrías y desigualdades entre mujeres y hombres. Que se muevan frente a los cada vez más persistentes ataques a la lucha y trabajo por la igualdad real. Que se muevan frente a los cuestionamientos machistas
que revictimizan constantemente a las mujeres, que se muevan hacia modelos de masculinidades que no reproduzcan los estereotipos de género, que se muevan ante la alarmante situación de injusticia que viven las mujeres que caminan con miedo, que no solo acompañen en las movilizaciones, que no solo muestren su apoyo hacia las mujeres que enfrentan situaciones de violencia, que se muevan. Este 25 de noviembre invitamos a todos los hombres a pasar de las palabras a los compromisos reales, de los gestos a los movimientos de cambio, de los privilegios para unos a los plenos derechos de todos y todas. No solo en este día, sino a partir de hoy, llamamos y esperamos a todos los hombres en la lucha por la identificación y erradicación de todas las violencias hacia las mujeres y al trabajo diario en el ámbito privado, doméstico, público, laboral, económico, académico y político por la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres. No es solo una oportunidad para construir de manera justa una sociedad más justa en la que todas las personas vivan desde su diversidad y libertad, en igualdad de oportunidades. Es un llamamiento urgente para que ninguna mujer vuelva a enfrentarse a la violencia machista ejercida por ningún hombre. Por todo ello, de manera colectiva, las entidades locales manifestamos nuestra repulsa ante todo tipo de violencia sexista, producto de las múltiples discriminaciones que sufren las mujeres en cualquier ámbito y contexto. Nuestro compromiso como administraciones públicas a seguir trabajando activamente contra las desigualdades que generan situaciones de vulnerabilidad y violencias contra las mujeres y las niñas. Invitando con ello a la reflexión y asunción de compromisos, tanto a los gobiernos e instituciones públicas como a los organismos internacionales y sociedad civil. Nuestra solidaridad con las mujeres agredidas o asesinadas, con las mujeres y las niñas que enfrentan la violencia sexista. Instamos a todos los hombres de todas las edades a asumir compromisos y posiciones activas frente a todo tipo de violencia hacia las mujeres. Invitamos a toda la ciudadanía a seguir mostrando su rechazo y su compromiso con la erradicación de la violencia contra las mujeres, la denuncia de todas las manifestaciones de control patriarcal y de limitaciones y condicionamientos del ejercicio de la libertad y la autonomía de las mujeres, y a participar en todas las actividades que se organicen en torno al 25 de noviembre. En el Día de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer queremos recordar lo primero a todas las mujeres asesinadas y en especial a la última víctima en el día de hoy. Como anécdota, contar que dejamos, mientras preparábamos las lápidas, dejamos una esperando no tener que rellenarla, pero en la madrugada de hoy han asesinado a Sara en Tenerife, 25 años. Sabemos que es importante, que es impactante ver las lápidas de las 52 mujeres asesinadas en este año. Puede resultar incluso agresivo, pero es nuestra realidad. Agresivo es el asesinato, agresivo es el patriarcado con todas las mujeres. También recordar que la violencia no es solo física y no siempre es visible. Por eso reivindicamos que este día, por desgracia sigue siendo necesario para eliminar el machismo de todo tipo de relaciones, de la educación, del ámbito laboral, de las leyes y de las instituciones, para entender que todos y todas tenemos la responsabilidad de construir una sociedad igualitaria y feminista. No denunciar o negar la violencia contra las mujeres ayuda a perpetuar el sistema de dominación patriarcal. Por eso, hoy alzamos la voz por aquellas que ya no la tienen, por todas las mujeres asesinadas, por todas las que están sufriendo violencia, por las que aguantan piropos innecesarios, por todas las que vuelven con miedo a casa, por las que aguantan bromas machistas y por todas las que sufren esta discriminación cada día. Desde Ascoyongo Gaztedia alzamos la voz por todas las mujeres. ¡Ya basta!